Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. En esta semana es una semana festiva para nosotros, la comunidad educativa Francisco Bolognesi, toda vez que desde hoy 4 hasta el 8 estamos desarrollando una serie de actividades orientadas a conmemorar los 111 años de labor institucional en esta escuela centenaria. Es la institución más antigua de todo lo que es el distrito de Casagrande. Es cierto, ¿no? Son 111 años y podemos decir que estamos orgullosos de nuestra escuela, porque por aquí han pasado una serie de generaciones de gente casagrandina, de gente que en este momento se constituyen en elementos positivos para la sociedad, en autoridades y una serie de profesionales. ¿Qué eventos hay destacados, profesor? Bien, nuestra fiesta, nuestra semana de fiesta se ha constituido en una semana de actividades sencillas nada más, no obstante muy significativas, toda vez que 111 años no se pueden pasar de largo, no se pueden obviar. Y estamos considerando, por ejemplo, hoy día, lunes 4, la ambientación general de nuestra institución. Tenemos un concurso interno de matemáticas y a partir de las 6 de la tarde, nuestro desfile de antorchas, dando inicio de esta manera a nuestras fiestas aniversarias. El día martes tenemos un concurso de comprensión lectora también a nivel institucional y a partir de las 11, la gran gincana, ¿no?, como es característico en todas las fiestas aniversarias. El día miércoles, en razón de que la UGEL está desarrollando una gran feria de material educativo en la Plaza de Armas, nosotros no hemos considerado actividad alguna en este día, y pasamos al día jueves, que es el izamiento del pabellón nacional y el gran desfile, ¿no?, de nuestra institución y de las instituciones a quienes hemos invitado, con la participación del alcalde y de las autoridades. Disculpe, profesor, ¿este izamiento será aquí mismo interno o en la Plaza de Armas, el día jueves? Es en la Plaza de Armas, ya hemos hecho las coordinaciones con la gobernación, la municipalidad, para que el día 7 no solamente, miren, estemos celebrando o desarrollando esta actividad como parte de nuestro programa, sino también como parte de una fecha cívica que debe celebrar la comunidad. Es el Día de la Bandera, ¿no?, y todas las instituciones. Desde aquí mi invocación a las instituciones para que participen también en esta ceremonia, en este acto protocolar importante. Terminamos el día viernes con la actuación central, ¿no?, y el almuerzo de confraternidad con nuestra comunidad educativa y la fiesta infantil a partir de las 3 de la tarde. Profesor, a ver las cámaras de Antares Noticias para que haga la invitación a la comunidad y también a nuestras autoridades y demás instituciones a participar al aniversario de la Escuela Francisco Bolognesi. Muy bien, desde aquí hago extensiva la cordial invitación a todos nuestros alumnos, a los padres de familia y a la comunidad en general, porque Francisco Bolognesi no es solamente nuestro, sino Francisco Bolognesi es de toda Casagrande. Estoy seguro que por sus aulas han pasado la mayoría de gente, la mayoría de personas, la mayoría de casagrandinos, y esperamos pues que en esta semana podamos participar de todas las actividades que he hecho mención.